Señor. Tomemos en la escritura, vamos a ver si llegamos ahí. Pero leamos el Evangelio de San Lucas. Vamos a continuar lo que íbamos sabiendo ayer, si llegamos aquí bien. San Lucas capítulo 10. San, Lu San Lucas capítulo 10. Aleluya. Dice así. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir y le decía la miesa la verdad es mucha van los obreros pocos por tanto rogada al señor de la mies que envíe obreros a su mies vamos a orar un momento señor jesucristo una vez más cuán agradecidos debemos de estar señor en nuestros corazones de tener Señor, un tiempo dedicado a poder considerar tu palabra, a adorarte a ti y de instruirnos en ella, Señor. Es nuestra necesidad para que nuestra jornada aquí en la tierra tenga razón de ser y al final, Señor, pueda cosechar los beneficios en tu presencia, de haber, Señor, caminado en tu palabra. Entonces, Señor, gracias por este momento, gracias por los hermanos en los diferentes lugares con gran súplica, Señor, de que nos dé la actitud correcta, el deseo ferviente, Señor, de honrarte y para ello queremos conocer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias por todo. Amén. Dios les bendiga. Aleluya. Entonces estamos viendo que hay escrituras que... Dios las enfatizó para cada edad, para cada tiempo envió su mensaje. Entonces igual hoy en este tiempo Dios nos ha dejado sin un mensaje. Entonces pues es importante tomar en serio la palabra de Dios y una de esas cosas es la orden, el, esa voz que vino del cielo toma el librito y cómelo. Mirar mirando minuciosamente, ¿no? Eh, las cosas que necesitamos nosotros entender, prestando atención de una manera de minuciosa a lo que Dios ha enviado para este tiempo, y es de que es tremendo que podamos tomar nuestro tiempo en estas escrituras. Muy bien. Estábamos viendo entonces, aquí ayer, cómo es que el diablo ha trabajado arduamente a través de dos mil años para traer a escena el mundo en el que hoy estamos. Es un trabajo arduo de él, pero el logro más tremendo es que la gente no se da cuenta del mundo en el que está, ¿no? Al, al, al mundo que hemos llegado, hemos llegado a una condición terrible. Hemos llegado a una condición donde Dios la tipificó, pues desde los días de Babilonia, desde que Israel regresó fue allá de cautiverio. Desde ese tiempo, pues el diablo empezó a tomar control del mundo entero. Él siempre quiso eso del mundo y, y trajo a ese en el primer imperio mundial, el imperio babilónico. Pues, pero Dios lo, lo mostró a Daniel y era como oro ese, ese imperio y Dios podía tratar con ellos hasta con, hasta y no era nada raro tratar con el mismo, no este mismo gran personaje Nabucodonosor. Igual cuando vinieron los el segundo reino, la segunda fase estarán en imagen, eran los medo persas, era plata. Dios también pudo tratar con ellos, pero a partir del bronce, Dios ya no pudo tratar con ellos. Pero cada metal se da cuenta Como fue perdiendo su valor, hasta que cuando Jesús vino ya estuvo el hierro, Roma. ¿Sí? Entonces, eso, eso, eso se ha movido desde Jesús hasta acá. Hoy no solo es hierro, sino hierro y barro una mezcla, una, una, tan degradado ¿no? ha llegado este mundo en su moral, el hombre ha sido tan degradado en su deseo, en su entendimiento, tal como Jesús dijo que se, que y dejó escrituras allá en la Biblia, ¿no? que sería el mundo entero pues sumergido en una atmósfera como estaba Sodoma y Gomorra, sumidos en, esos, en ese mundo, como en los días de Noé. Todas esas cosas han tomado lugar en el día en el que vivimos. No, solo que el logro de Satanás es trabajar sutilmente, acostumbrarnos a como que eso sea normal. ¿no? Y, y mientras la gente no se da cuenta del mundo en el que vive, mientras la gente no se da cuenta en el mundo en el que vive, entonces él va a tener éxito. ¿sí? Pero lo tremendo es cuando la gente se da cuenta del mundo en el que vive. Ahora, también así como la escritura profetizaba que el mundo iba a llegar a esta condición de sus amigos morra porque había escrituras y profecías que decían eso, también la Biblia profetiza de lo que va a tomar lugar en el pueblo de Dios. Y si es que... Eh, eso es lo que nos anima, porque no queremos colaborar con el enemigo de traer a escena nada más una, espera una línea religiosa, ve usted, eh, donde la gente nada más dé vueltas alrededor de una religión. No, queremos buscar algo real, algo verdadero. Y cuando nosotros vamos a mirar estas cosas, queremos ver unas escrituras aquí. Solo voy a repetir, ayer les leí... El mensaje de desesperaciones. El mensaje de desesperaciones. Donde el párrafo 29, donde el profeta dice esto, este, 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 esto, este punto. Párrafo 29. Fíjense, dice en lo que ha salido después de los siete sellos. Estoy el, 10, el 1 de septiembre, ¿no? El 1 del 9 del 63. Párrafo 29. Fíjese lo que ha salido después de los siete sellos. Después de los siete sellos. O sea, los siete sellos fue algo clave en el mundo de la vida eterna. Entonces, pero fíjese después de los siete sellos que ha salido. Entonces empieza a decir, ¿qué, qué, ¿qué tema salió? No, Tiempo de unión y señal. no eh, Y todas esas cosas. Todo dice, miren, la unión de la gente. Señales de unión. ¿no? Para mostrar a Dios revelando lo que debe tomar lugar. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué más dice? ¿Qué más temas predicó él? A destellán de luz roja en los últimos días. Son los temas que empezó a predicar después de, después de los sellos. Las señales de la mujer siendo más bonitas y los hombres, y que ellos harían todas estas cosas, señales del Espíritu Santo apuntando a algo. Señales del Espíritu Santo apuntando a algo. Luego dice la coronación de estos mensajes que era el mensaje de la señal. Y usted se da cuenta que después de eso no se detuvo. Él empezó a predicar el Dios de esta edad perversa pero a la misma vez que predicaba el, el dios de la perversa y predicaba el Edén de satanás, ¿no? Una iglesia y, y predicaba y no lo sabes. A la misma vez estaba predicando. ¿Quién es este Jesús llamado el Cristo? No, 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 no solamente quién es Jesús. ¿Quién es este Jesús llamado el Cristo? ¿Qué más temas predicaba? Hay un hombre aquí que puede encender la luz. ¿Qué más temas predicaba? Eh, el poderoso Dios develado ante nosotros ¿quién es este Melquisedec? o sea, ¿se da cuenta? Dios para, o sea, dice el profeta, después de los sellos, mire los títulos que se habló, dice, porque por eso es tan tremendo que nosotros tuvimos un mensaje de uno que no era él preparando sus temas, que no era él, eh, y Dios mismo se encargó, bueno, por un lado, ¿no? Que bueno, no era intelectual y todo por el decir no tenía esas habilidades. Entonces dependía mucho de Dios y Dios no falló en proveerle, ¿no? Y se da cuenta que cuando estaba allá, ¿cómo le proveería sus temas? No solamente era predicar ciertas escrituras, sino tenía que ponerle un título. Y dice el profeta: esos títulos eran para mostrar, eran señales que el Espíritu Santo nos estaba mostrando algo. Todas estas, dice señales del Espíritu Santo apuntando a algo. Porque cuando usted mire, mire los títulos, eso es el Espíritu Santo dice apuntándonos a algo que está en el mundo en el que estamos viviendo. Lo que, porque el mundo no es lo que nosotros pensamos que es. Nuestros sentidos van a decirnos una cosa, pero la palabra de Dios viene a mostrarnos lo que es. Qué tremendo, el Edén de Satanás, el Dios de la perversa, ¿no? Y, y así sucesivamente esos temas. Entonces, es ahí donde eh, queremos nosotros entender. Que, que, que de esa manera Si nosotros nos confrontamos con esas escrituras Con esos temas predicados por el séptimo ángel Y examinamos la, la, la realidad de ello Va a ser poderosa la condición En la que va a entrar cada creyente Porque nos damos cuenta Cómo es que Satanás trabajando Trabajando desde, desde la edad de Éfeso Que era la iglesia libre del engaño Perdón, la edad apostólica Que Jesús la dejó libre de engaño Poderosa, victoriosa La fue jalando es eso La fue jalando hasta llegar a la odisea y nosotros no hemos empezado, nosotros, no, no, nosotros no, no somos alguien que está fuera de escena. Nosotros no venimos a mirar a una historia, ¿no? Algo, a mirar lo que ha pasado con algo que nosotros ya no tenemos que ver. Desde el milenio, si estuviéramos en el milenio, miraríamos, mira lo que pasó. Y nosotros, eso no tendría nada que ver con nosotros. Porque estaríamos fuera de todo eso. Pero cuando hoy venimos, viene el, el, el mensaje y nos muestra cómo el Satanás ha venido y nos muestra que la última edad gloriosa que Dios usó fue la Odisea. Y rechazó el mensaje y luego todo el mundo ha llegado a ser Babilonia y ahí es un mensaje que nos llama a salir de Babilonia simplemente eso debe darnos el entendimiento ¿ve? que como, está, toda esa sociedad que el diablo empezó a traerla toda esa sociedad en la fe que el diablo empezó a traerla desde allá desde dos mil años pues nos cayó estamos nosotros sumergidos en ello y eso no está en el mundo visible porque nosotros mostramos aquí en génesis ¿ve? en el mundo visible Satanás rápidos para que usted no se dé cuenta el mundo en el que vive tan lejos de Dios pero él no quiere que se dé cuenta en Génesis estaban desnudos no te preocupes rápido, rápido dice abrieron los ojos se dan cuenta estoy desnudo pero solamente miraron la desnudez natural igual vivimos en un mundo donde solamente se mira las cosas, las cosas en lo natural las cosas malas pero ningún interés en mirar lo que Dios ve que es malo porque lo más malo no es lo natural lo más malo está dentro de la persona. ¿Se da cuenta? Está invisible. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús viniendo aquí a la tierra, ¿ve? Y la gente condenaba. Mire esta mujer adúltera Mire esto allá. Mire esto allá, ¿no? Y nosotros, como en lo natural, no hacemos nada malo. Somos los grandes y santos sacerdotes. Claro, se enojaron bastante cuando Jesús le dijo: soy sepulcros blanqueados". ¿Se da cuenta dónde estamos mirando a Dios? Y si nosotros como cristianos debemos venir y presentarnos ante él con la determinación. Que nos va a importar el veredicto de Él, no nuestro veredicto. No nos acercamos a Dios para que nos engañe, ¿ve? Si, si no, estaríamos nosotros nada más acercándonos para que Él, ¿no? Como el mundo religioso, el mundo de la tres, mi hijo, tres, mi gran siervo, mi hija, y, y ya está listo para el rapto y tanto, tanto engaño, ¿no? Pero confrontémonos con las verdades que el Espíritu Santo nos enfoca para este día. Así como Él ha descendido, así como hay, hay aquí, este Jesús que hay llamado el Cristo, ¿quién es este Melquisedec? que se dé el poderoso Dios develado ante nosotros? Hay un hombre aquí que puede encender la luz, uno más grande que Salomón aquí ahora y todos esos títulos. También esta ley de Satanás Dios te da perversa, se da cuenta, Ve y, y, y no lo sabes, y los ungidos del tiempo del fin, todo eso, todo eso no solo eran títulos, ¿sí? Era el Espíritu Santo señalándonos, dice algo, a toda la realidad que está tomando lugar. Entonces, cuando miramos estas cosas, vemos, ¿Ve? Las cosas que toman lugar, muy bien. Entonces, cuando nosotros vimos que simplemente, si nuestra mente no se lava, seguiremos con el pensamiento, el pensamiento de el pensamiento desde Génesis. Desde Génesis, solo permítame para repetir nada más un poquito. Porque esto es importante. Desde Génesis capítulo 3. Quiero que usted capte estas cosas Bien. Ahora si nosotros le cre damos credibilidad a la Biblia Y al mensaje De hecho que nos va, a entrar, no va, nos va a hacer entrar en desesperación Pero si no le damos credibilidad Solamente va a ser ya me sé, eso ya Y no pasa nada dentro de nosotros Ahora depende de esto. Cuando nosotros mire, miramos aquí Dice, dice la Biblia El verso 6, 36 de Génesis Génesis 3-6 Vio la mujer ¿no? Que el árbol era bueno para comer que era agradable los ojos y árbol conciable para alcanzar la sabiduría tomó de su bruto y comió y yo también a su marido el cual comió así como ella entró el pecado es, es, es la, la cosa errada que tomó lugar pero cuando tomó lugar ahora ellos están bajo el dominio de Satanás y bajo el dominio antes, antes de estar bajo el dominio de Satanás estaba bajo, bajo el dominio de Dios y cuando estaba bajo el dominio de Dios su vista era un alcance impresionante su entender su deseo, todo era poderosísimo cuando ellos cayeron todo se acortó todo se acortó. Su oír, su ver, su entender, todo eso se hizo tan pequeño. Satanás lo calibró de tal manera que solo... Pero no completamente perdieron la vista, no completamente perdieron... Porque si, porque si no, se hubiesen dado cuenta, uy, ya no veo nada, ahora estoy mal, desesperados. ¿Se da cuenta? Uno entraría en desesperación, pero no. Simplemente, ve, tal vez se acostaron cuando despertaron, ahora nada más veían eso, ya no veían lo demás. Y, y de ahí en adelante empezaron a pensar que solo lo que existe es lo que ven. Desde ahí en adelante nada más pensaron, lo que vemos nada más lo que existe. Pero qué orgullo. Ellos debieran haber entendido, estoy en una conciencia caída, no estoy funcionando bien. Por lo tanto, lo que veo debe ser parcial. Debe haber muchas cosas que no veo. Lo que entiendo, debe haber muchas cosas que no entiendo. Lo que sé, debe haber muchas cosas que no sé. Esa es la actitud de que debieran haber tomado. ¿Ve? Igual la actitud que nosotros debiéramos tomar. Pero cuando la soberbia entra, lo que veo, eso es todo ya. ¿Sí? Lo que yo entiendo, lo que sé, eso es todo. Por eso es que la gente reposa. Pero, pero, pero hay una unción de por medio. Que cuando tomó lugar la caída, entonces, ¿se da cuenta? Desde ahí en adelante, dice, dice el verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Y qué? Antes no estaban abiertos. ¿Ah? Ahora escuche estas cosas. Démosle credibilidad a la Biblia. Antes estaban abiertos, pero en el mundo de Dios, en el mundo de la vida, en el mundo de la verdad. Ahora, una vez que tomó la caída, se movieron, se fueron abiertos sus ojos, pero en el mundo de Satanás. Y cuando nuestros ojos solo están abiertos en el mundo de Satanás, ¿cómo es? Lo único que vemos malo es lo que nuestros ojos nos dicen. Y ese trabajo de Satanás desde allá, aquí lo está haciendo en su máximo esplendor. Por eso que la gente nada más mira por sus ojos. No, para mí esto está bien, esto está mal Nada más juzga por los ojos Porque ese es el plan de Satanás Para poder engañarnos Tenemos que venir a operar en un mundo Donde él sí puede tener ventaja sobre nosotros ¿Sí? Si usted quiere ganarle a alguien que corre tal vez eh, ¿no? eh, lo, lo, Los 100 metros en, en 8 segundos Y usted quiere ganarlo y tal Porque usted tal vez corre los 100 metros en media hora Ah, pues digamos en 20 minutos. ¿sí? Pero si quiere ganarlo, ¿cómo haría? Simplemente, pues, decirle, mira, ve, este, tienes que correr, pero tienes que llevar en una, jalar este automóvil, ¿sí? Y todavía medio enganchado. Ahí sí lo gana, pues. Y todavía de su vida. Le pondría un peso, le pondría algo que completamente, ve, le haría perder toda su, su habilidad, toda su capacidad. ¿Acaso no dijo Jesús que la religión hace eso, harta carga pesada sobre la gente? Para que de esa manera la gente ve usted, no despierta la condición que debe despertar. Entonces aquí, nos, aquí dice la Biblia: ¿tomó lugar la caída? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, que antes no estaban abiertos, antes estaban más abiertos. Estaban abiertos a la vida, estaban abiertos al poder, estaban abiertos a tomar control de todas las cosas, estaban abiertos al compañerismo con Dios, estaban abiertos al gozo real, a la fe real, a la paz real. A, a, a la vida perfecta. Pero cuando cayeron se abrieron sus ojos al ver de Satanás. Entonces de ahí, en ellos, de ahí en adelante ellos empezaron a mirar lo que Satanás les puso mirar. Ya no podían ver. Se da cuenta, salieron del ver de Dios, entraron al ver de Satanás. Entonces cuando sus ojos se abrieron, se abrieron en el mundo ya de Satanás, entonces conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Se da cuenta? Ah, hermanos. Si nosotros le damos credibilidad a la Biblia, no, no como, como está, se da cuenta que desde ahí en adelante el hombre nacido ya, a través de esta misma situación en la que estaba ya Adán, por la caída, él nace. Allá Adán fue jalado al ver de Satanás, al entender de Satanás, y en el mundo de Satanás, oye, estás desnudo, vístete Oye, tu falda está muy corta, oye, tus tacos, y ve, te estás cortando el cabello. Usted ve lo que, y usted solamente, nada más, dice que está mal cuando estamos bajo la unción de Satanás, ¿ve? Bajo la unción del enemigo, solamente nos parece mal las cosas naturales, pero nada nos importa las espirituales. nada nos importa la que tiene que ver con Dios y sabe que allá ah, listo lo soluciono estoy desnudo no hay problema me hago jodiguera el hombre se cree capaz de poder arreglar su situación se da cuenta entonces pero cuando nosotros le damos crédito hoy si miramos la biblia usted no vaya a pensar yo, yo, yo tengo la palabra ah, yo estoy limpio y libre de todo eso espere, espere, espere no habría no habría escritura para que usted lo cuadre así no habría ni una pizca de la Biblia que usted lo cuadre. ¿Cómo, cómo quién estaría? La que Dios lo sacó, Jesús vino, tomó esa muerte, ¿no? Tomó esa muerte como, como Pedro, como lo sacó completamente, los lavó completamente y los puso allá en la iglesia apostólica. Pero tuvieron que ser lavados de doctrina de fariseo, de saduceo, de conformismo, de pobreza, de miseria, de cada, de cada cosa en la que estaban sumergidos, por lo cual pensaban que no pueden hacer grandes cosas para Dios. Porque mucha gente rápidamente en el, en el verde de Satanás, ¿qué puedo hacer por Dios si soy pobre? Y el otro dice, ¿yo qué puedo hacer por Dios? Porque tengo, tengo mucho en qué ocuparme. yo qué puedo hacer por Dios? Tengo mucho trabajo, mucho negocio, tengo mi tiempo muy absorbido. ¿Se da cuenta? Solamente es una excusa. Porque en el mover de Dios nada tiene que ver ni la riqueza ni la pobreza. ¿Sí? En el mover de Dios tiene que ver nada más, un corazón al cual el cual anhele y desee y le dé la bienvenida al Espíritu Santo, lo cual traerá la palabra de Dios a su vida. Eso es todo. Por lo tanto, si usted quiere ser usado por Dios, ahora mismo puede empezar. Pero qué lo haría que no sea así? ¿Qué lo haría que usted se conforme? Porque usted es tratado a su ver natural, y su ver natural le dice: Sí, pero mira, ¿qué puedes hacer? Porque saca tu billetera, no tienes dinero. Mira, tú eres joven, no tienes quien te apoye, no tienes esto, no tienes lo otro. Cuando usted se pone en las manos de Dios, hermano, usted, como Sansón, hoy no tiene, si le hubieran dicho a Sansón, ¿ves? ¿cuál fue la ventaja de Sansón? Que desde niño. Su mamá le dijo: Mira, el ángel descendió, tú has nacido y tú vas a acabar. Tú, 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 tienes fuerza, nadie te puede derrotar. Bueno, se lo creyó. Por eso que naturalmente él le podían entregar, él le podía. Si lo hubiesen entregado, tal vez, ¿no? Tal vez quiero pelear. Un pan de cebada, toma. Con ese pan hubiese acabado con todos. Toma una quijada con eso. Él ya no, ya no confiaba en las cosas que tenía, sino confiaba en la unción que de Dios para ungir las cosas que él usaba. Cuando nosotros nos salimos, nos despojamos de la confianza en nosotros mismos ¿ve? y sabemos cómo operar eso. Ya no, estamos, ya no estaremos hablando hay que, de, de nosotros mismos. Porque cada vez que Satanás es muy astuto, para tenerla a usted prisionero, él apelará a la. A cómo, cómo, ¿Cómo trabaja Satanás? ¿Cómo trabaja Satanás? Para tener a la gente atada. Y recuerde que a la primera generación no los pudo atar, porque la edad de Mirna son 117 años. Después, ve usted de la edad apostólica. Entonces toda esa generación, no, los satanás no lo pudo ganar. Tuvieron que morir ellos. Y esta gente que ya entró a la edad de Mirna, salían del mundo y entraban al cristianismo. Y dice, pero una cosa, una cosa satanás usó, su memoria. Ellos salieron del mundo, pero no pudieron olvidarse de la forma pagana de, adora, de adoradores que eran. De las cosas que los ataban, de las cosas, ve usted, que les derrotaban. A cada momento que iban, oye, pero tú eras mujeriego, no me vas a decir que ahora, claro, está bien por un momento, pero en algún momento has de volver otra vez a caer. ¿eh? ¿Te das cuenta? Tú eras borracho, no vas a decir que, bueno, hoy día, pero, pero más adelante tienes que dar la posibilidad que puedes caer. Les recordaba las cosas sucias en la que, estaba, en la que estaban. Y el error de ellos, ¿ve usted? Era prestar atención a la vida de ellos y no prestar atención a la vida de Dios. Permítame mostrárselo aquí en la Biblia, este, este mundo de cómo sucede. Aquí en Números capítulo 11. números capítulo 11 verso 4 Observe esto, verso 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Observe. esto. nos acordamos Parece sencillo, pero lo que nosotros queremos buscar ahí en la Biblia, buscar algo que a usted le dé victoria, pero jamás, como jamás usted ha tenido victoria, que le dé poder a usted, como jamás ha tenido poder en su vida, porque la Biblia lo declara que Dios quiere eso. Entonces, yo me pregunto y me resisto a aceptar ver en mi día un montón de gente derrotada. No la quiero ver y haré de todo, recurriré a la Escritura. ¿Ve usted? A la palabra de Dios, al mensaje, para hallar la razón porque la gente derrotada y la forma en la que ellos puedan vencer. Porque, ¿cómo podemos tener algo de Cristo y no querer ver a, a victorioso al pueblo? Cuando todo tipo en la Biblia sea David, miraba un poco de derrota. No, no, no. Si no pelea, yo me meto a la pelea decía. Mire a la hija de Yate, dijo: Si tú le has hecho una promesa y Dios te ha dado la victoria, cumple, le dijo. Ellos estaban con tales que con tales que hay victoria, cumple, aunque sea contra mi vida. Era gente que le gustaba la victoria. Sí, no le, no, detestaban la derrota, detestaban vivir. Pero recuerde, Satanás produce un gusto: un gusto por la derrota, un gusto solo por un lenguaje que se lamenta, por un pensar negativo. No, no, no ama la victoria. Algunos dicen: Sí, yo estoy contentísimo, estoy contentísimo. ¿Sí? ¿Qué, qué, qué contentamiento más, más, más raro, ¿no? Yo estoy muy alegre, el Señor me bendice. Aunque no tenga nada, pero el Señor me bendice grandemente. O sea, ¿no? Eh, observe. Aquí en la Biblia dice: ¿Qué es lo que pasó? Dice el versículo 5. Nos acordamos. La Biblia está dando clave. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos, de los puerros, de, los, de las melones, de la cebolla, de los ajos. Nos acordamos. ¿Qué uso Satanás para acabar con ellos? Memoria. ¿Sí? Y por la memoria se activó el gusto, se activó el deseo y terminó siendo un lenguaje. Todo eso se fabricó en el pensamiento. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasó con esta gente de Esmirna? ¿Sí? Igual que lo que fue pues, nosotros, nosotros estamos infectados de todo, nosotros hemos llamados a salir, a lavarnos de todas esas unciones. Nos lavamos lo que pasó con Héspedes, nos lavamos lo que pasó con Esmirna, con Pérgamo. Si usted no se puede lavar todo, no puede regresar a la iglesia apostólica. Porque ellos, ellos nada más vino así, en parte, en parte, en parte de Épes. Pero aquí, todas las unciones ya están sobre nosotros y somos llamados a salir de ello. Eso no es un sistema físico solamente. Si nosotros, si nosotros estamos bajo la opción del enemigo, allá como Adán, ¿se da cuenta? Ah, ya no hay problema, nuestra desnudez lo solucionamos nosotros. Y el hombre así piensa: ¿ve? Mi relación con Dios no hay problema, yo la soluciono. ¿Sabe qué, hermano? Somos un grupito, elijamos un pastor, ¿ya? Elijamos esto, hagamos cultos, fijemos las fechas, ya, solucionado. Tenemos iglesia, construyamos, tenemos iglesia, tenemos músicos, tenemos cantantes, y, y eso basta. ¿Se da cuenta? Problema resuelto, problema resuelto Nada iba a solucionar su problema Salvo Dios descienda del cielo Por eso que en este día Él descendió del cielo con la medicina Tome el librito y cómelo Y por eso examinamos minuciosamente Ve estos temas Cuando examinamos en el Mirna Cómo los, los, los caló, dice los hibridó ¿Se da cuenta? La hibridación una especie con otra especie. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué usa Satanás aquí? Observe. Siempre Satanás usa. Dice: la gente sale, pero trabaja con ellos con la memoria. Si usted presta atención a la memoria, simplemente terminará sepultado ahí. No puede ir. Por eso es que ellos nunca salieron, ellos jamás salieron. Salieron, ve usted, de esa condición de Esmirna. Más bien Satanás lo jaló a Pérgamo, los jaló cada día más. Entonces nosotros hay que saber cómo trabajar ya, ahora. ¿Se da cuenta? ¿Ve? Hay que saber administrar nuestros archivos de nuestra memoria. Si Satanás viene y trabaja con usted, ¿a qué le va a traer? Le va a hacer recordar todas las cosas que le pongan triste ahora. Hoy oh, en ese tiempo, cuando estaban en Egipto, y tal vez ya no toleraban, son los ajos, nomás Apesta feo acá. Pero cuando era cierto, ay, qué rico olor de ajo, decía. ¿Se da cuenta? Uy, como la cebollita nos hacía llorar, y aquí nada, no hay quien nos haga botar lágrimas. ¿Sí? Y esas cosas que recordaban, les hizo poner qué? Observe, nos acordamos, dice, y de los ajos dice el verso 6, y ahora nuestra alma se seca. Nuestra alma, ¿qué? ¿El alma tiene que ver con esa comida? ¿Ah? Nuestra alma se seca Pues nada, sin este maná ven en nuestros ojos ¿Qué es? Teniendo el maná y viviendo tristes Teniendo el maná y viviendo deprimidos Teniendo el maná y teniendo problemas Hermanos, el maná era tan saludable Que, que, que ni siquiera Y hacía hasta bien al, al calzado Que ni siquiera envejecía 40 años Y a la ropa al comerlo, uy, qué tremendo, nada se envejeció. Y nosotros teniendo la palabra de Dios, teniendo problemas, usted no acepta eso. Si alguien que luche, si alguien que pelee por una nueva realidad. Pero, ¿qué es? ¿Cómo trabajó Satanás? Memoria. Para que Satanás le tenga a usted, que usted esté con la palabra de Dios, que usted esté con el gran mensaje y todavía con problemas, solamente tiene que tomar lugar algo. Usted tiene que vivir acordándose de todas las cosas malas que a usted le han sucedido. De las malas. ¿Se da cuenta? De algo que aquí le ponga triste. De repente está contento y luego se acuerda. ¿Te acuerdas esa vez que te dormiste en la calle? Uy, sí, y la gente envía. ¿Te acuerdas esa vez que, 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 que no almorzaste una vez? ¿Te acuerdas otra vez que, que de repente te hicieron resentirte? ¿Te acuerdas esa vez? El ser humano. No ha sido creado para que dentro de él usted lo eche recuerdos, recuerdos de tristeza, recuerdos de cosas malas, recuerdos que le traigan desánimo, recuerdos que los traen tristeza, desesperación, descontento con lo que Dios les ha dado. ¿Cómo Satanás trabaja? Por decir, esa gente salió del paganismo, pero no pudieron olvidarse de su adoración antigua, se acordaban. Así la gente ve, usted sale del paganismo, pero no se olvida de su vida religiosa, la quiere aplicar en el mundo del, del mensaje, la quiere aplicar en el mundo de la palabra de Dios. Consecuencia, será una persona como los de aquí, tristes, amargados, deprimidos, melancólicos, aún teniendo el tan solo hecho de tener la palabra de Dios, pues, ya, ya no hay quien compita con ella. Para opacar mi gozo, para opacar mi ánimo, para Ya no hay nada. La palabra de Dios no tiene rival. Aleluya. Pero ¿quién es lo que Satanás usa? ¿Ve usted? La memoria. Y a través de eso, los jaló. Dice la Biblia. El verso 10. Oh, yes. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias. Cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. ¿Pero por qué? Satanás sabe cómo hacerla usted activar la ira de Dios. Pero nosotros estamos ignorantes de eso porque vivimos en un pensar diabólico. En un pensar que nos parece normal. Y luego nos decimos, ¿y por qué me habrá pasado eso? ¿Y por qué me habrá pasado lo otro? ¿Por qué la ira de Dios se activó cuando empezaron a acordarse? De aquello que nunca debieran acordarse. ¿Se da cuenta? De aquello ve usted. Oh, oh hermano, cuando era, cuando era esto, cuando era lo otro, cuando era lo otro. Un secreto. ¿Ve? Cualquier cosa que no le traiga alegría. Puede decir nunca más. Nunca más pensaré en ello. Ni me acordaré de ello. Ni hablaré de ello. Porque cuando usted lo hace con, con el maná. Y aún triste y aún deprimido Ay, hermano, pero solamente se acuerdan, dice, y se ponen tristes ahí, dice. Tristes, cada familia, cada casa tristes. ¿Qué hizo? La ira de Dios se encendió. Ellos pensaban que era normal operar recordando las cosas que les hacen poner tristes. ¿Se da cuenta cómo la denominación ha llegado a ser el anatema? Ha llegado a ser Babilonia. ¿Cómo? Vaya a ver su predicación en qué está avanzada. Yo era ladrón, yo era esto. Acuérdense, acuérdense de todo lo malo que eran y aleluya, gloria a Dios, hermanos. Aleluya, hermanos. Y uno, y uno, y uno mira eso y dice que es tremendo. Yo también, aunque sea inventarme algo, no era tan malo, pero hay que inventar un poco. Porque ser malo parece, parece un gran éxito en el mundo del diablo, pero en el mundo de Dios es, es abominable. Activa la ira de Dios. Por eso queremos venir nosotros y entrenarnos para saber administrar nuestro pensar. Nuestra memoria no, no, ya no debe jalarnos. Los sentidos ya no deben hacer de nosotros lo que quieran. Ahora nosotros podemos tener control. Porque hemos recibido Espíritu Santo. El Espíritu Santo es espíritu de dominio propio. De control. Ya no puede el diablo venir y a, a hacer lo que quiere de mí. Y uno dice, ¿por qué será esto? ¿Qué habrá hecho? Cualquier cosita que le va mal. Entonces el predicador dice, oye, ¿no habrás pensado mal del pastor? Acuérdate bien. De repente no le ha dado su regalo de cumpleaños, de repente no le ha dado para, su, para que vaya por ahí a pasearse al parque o algo, o vaya a, 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 a ese lugar de turismo, de repente. Así oh, creo que pastor, yo pensé y tanta cosa. Ay, ya, arregla usted con el pastor, arregla con la iglesia y no pasa nada. El problema está dentro de usted. Hay, usted tiene que aprender a ser un buen administrador del mundo de su, de su imaginación, del mundo de su razonamiento, del mundo, ve de usted, de, 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 de su memoria, de sus afectos. Usted tiene que saberlo administrar. Usted tiene que saber, como Josué le dijo: Vengan aquí, israelitas, pongan sus pies sobre los cuellos de estos reyes. ¿Se da cuenta? No les teman. Ustedes tienen que tomar control sobre esto. Esos cinco reyes, que, ¿ve? ¿por qué? ¿Se da cuenta? Satanás ya no necesitaba ejércitos afuera. Si sí, ellos mismos agarraban y autodestruían. ¿Cómo? Nos acordamos. Es lo que se, se ponían a acordarse. Ah, hermano, es bueno que usted se acuerde. ¿Por qué no se acordaba de usted de cosas que les alegre hoy? Piénselo, si hubiesen usado su memoria correctamente, hubiesen dicho, oh Señor, nos acordamos de los azotes de los capataces. Nos acordamos cuando mataron, violaron a nuestras niñas, quitaron a nuestras esposas, mataron a nuestros ancianos. Nos acordamos de todo lo que el enemigo nos hacía y ahora somos libres. Y ahora nos, le tenemos, nos acordamos cuando teníamos que mendigar la comida. Y ahora, comida del cielo. Aleluya. ¡Aleluya! Esa memoria hubiese estado usada correctamente. Pero Satanás no sabe cómo usar la memoria para ponerlo triste. Cualquier cosa que yo traiga de escena será para disfrutar mi situación presente. Oh Dios, ahora comida del cielo. Piénselo, allá, allá hasta todavía soltaban su saliva en la comida que nos hacían. ¿ve? Hasta antes de hacer la sopa tal vez se lavaban las manos ahí. Y ahora viene del cielo y los ángeles nos, nos, nos están lavando las manos en el maná. Ah, qué comida selecta del cielo. ¿Quién, quién somos nosotros? Oh, oh Dios, ¿qué cosa? En eso hubiesen estado administrando. Si administraran bien, ve usted su mundo interior, otro hubiese sido el resultado de su actitud, de su estado de ánimo presente. ¿Qué es lo que trae el juicio y, o, o, o la bendición? Es el estado de ánimo en el cual usted vive. Y ese estado de ánimo, ve usted, es el resultado de cómo usted administra su memoria, sus, sus afectos, su razonamiento, su imaginación y todo ello. Oye hermano, si eran esclavos Esclavos no camaron a Jehová la, sí, Sálvanos porque ya los masacraban Y ahora se sí acuerdan de los ajos de la cebolla Dice ¿Quiénes? Se juntaron dice con ellos El resto del pueblo Egipcios que habían salido con ellos Ese compañerismo Esa unión falsa es lo que les trajo Ve usted esas consecuencias Entonces por la palabra de Dios Ve usted, usted empieza a administrar esas cosas Cosas que no, no, no son buenas Como, como dijo se pusieron a conversar dos, dos hermanos al encontrarse a los años y conversaron de todo. Pero luego, una pregunta le dice el uno al otro: ¿Qué recuerdos tienes? ¿Cómo definirías tú qué recuerdos tienes de tu, de tu vida, de tu vida de, de, de tu niñez? ¿No? ¿Cómo tú lo calificarías? Bueno, la verdad, sumándolo todo, mala, mala. ¿Por qué? Uh, ¿Te acuerdas que mi mamá me hizo esto? ¿Te acuerdas que mi papá me castigó? ¿Te acuerdas que nos hacían trabajar? ¿Te acuerdas que esto? ¿Te acuerdas que esto? Y sí, es que sumando todo, malo, malo, malos recuerdos. Y ¿Sí? dice es que por eso yo, ni con mi mamá, ni con mi papá, ni con mis hermanos me iba bien, ni que esto. Todo. Todos esos recuerdos le hicieron a él una persona una resentida Tenía rencores, tenía, pues, ser tal vez hasta de venganza por ahí, y todo lo que le hicieron. Y eso, ve usted, determina su estado de ánimo. Y le dice, ¿y tú, qué recuerdo tienes? yo, lo mejor de todo. ¿Por qué? porque toda la cosa mala yo decidí que eso lo borré de mi memoria. Solo me acuerdo, ¿te acuerdas esa vez que fuimos allá al cerro? ¿Te acuerdas que esa vez que fuimos allá con los animales? ¿Te acuerdas que esa vez que nos fuimos de paseo a y ¿te acuerdas? Solo eso decidí guardarlo yo. Decidí pensar, por eso la Biblia dice que debemos administrar nuestro pensamiento. Pablo enseñó esas cosas. Observe aquí Filipenses capítulo 4. Observe. Verso 6. Pablo enseñando a su iglesia, porque en realidad lo que determina su mundo afuera es los, los recuerdos que usted tiene. ¿Se da cuenta que la Biblia encierra esas cosas? Nos acordamos de esto cuando empezaron a acordarse. De cosas, ve usted, que les traían tristeza. Satanás supo que recuerdos bombardear. Tal vez, tal vez, tal vez de, de, de sus 20 años, tal vez tres veces nomás les invitaron un buen pescado. Tal vez alguien se compadeció, le dio por ahí un buen aderezo, un buen pescado bien, tal vez apanado, o, o tal vez encebollado por ahí. ¿Sí? Y de eso nomás se acordaban, nada más de eso. Pero hermanos, eran esclavos. Cuando usted los escucha, los escucha ahí, pareciera que la pasaban nada más solo en comelones, nada más. Eran esclavos. O tal vez vieron que otro comía. Y tal vez con el olor, nada. Ah, no sé ¿eh? ve. Pero, pero empezaron a exagerar en ello. Pero mire, por eso Pablo le enseñó otra cosa: dice el verso 6: Por nada estéis vanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, ruego y con acciones de gracias. Gracias Señor, porque tengo la posibilidad de pedirte esto y sé que en tu gracia me lo vas a conceder y todo por el estilo. Verso 7. Y la paz de Dios, la paz de Dios. Ah hermanos. Por eso tiene que examinar dentro de ese corazón. Si no tiene paz, simplemente usted no está en el mundo de Dios. Porque el mundo de Dios es paz. Paz. Así paz. 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 A Z Es el mundo de Dios. Y el mundo del diablo. Desesperación, y lloro, lamento. Son dos mundos diferentes. Usted no puede decir que está en el mundo de Dios y está en el, en el mundo de usted, de Dios, y con los resultados del diablo. No, pues hay que ser sinceros. Lo que nos pasa, el resultado ya, ya nos dice en, en qué mundo estamos. Por eso, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y vuestros? Pensamientos en Cristo Jesús. Se da cuenta? Y vuestros pensamientos. Por eso, por eso yo digo, ¿cómo es que Satanás los logró? Los logró después de ser una iglesia gloriosa, los logró acostumbrarse a una cosa errada. ¿Cómo? Salieron del mundo, los entraron a la vida cristiana y cómo los mantuvo en una condición errada. Uno de los poderes que Satanás tiene para jalarlos a esa, a esa situación es el mundo de, 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 de la memoria, el mundo de usted donde solamente tiene que estar pensando las cosas tristes, las cosas negativas. De esa manera la persona desata La ira de Dios El mismo, el mismo lo desata Porque Satanás no puede nada contra usted Pero él le hace a usted aniquilarse él Le hace a usted agarrarse una paliza ¿Acaso no era el sistema romano natural como es? Cualquier cosita que haces Camina, castígate Camina de rodillas en, en chapas Que bueno que de espalda, no, no, no Así Por los filos ahí. Y si no Flagélate, castígate Tú mismo date duro Nada más esa religión en lo natural Nada más es tipo Satanás busca hacerle a usted Que se agarre una paliza nada más Solo que aquí es terrible Con el mundo interior Con lo natural hasta se puede Se sangrentaban el cuerpo Y todo por el cielo. Pero cuando usted usa el mundo de, su, de sus sentidos De la manera equivocada Desata la ira de Dios Es terrible Por eso hay que saber manejar Nuestros estados de ánimo nuestro estado de ánimo simplemente es el resultado del mundo que, admine, que, lo, que depende de quién lo administra. Si lo administra Satanás, o oh, nuestra memoria, sí, por eso siempre. Usted se acerca con alguien, él siempre estará hablando, hablando de, de la vez pasada, que se le salió la uña, de, 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 de que tal vez este, por ahí eh, le dio un poco de frío, la, cualquier cosita, pero cualquier cosita, la cosa es ponerse triste. Algunos, algunos tienen el complejo de, 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 de dárselas, ¿no? También los redentores, ¿ves? De dárselas a los salvadores que también, uy, han, han sufrido tal. Cualquier cosita, ¿sí? Cualquier cosita. Yo todo un día no tenía agua para tomar y qué tristeza, qué dolor. O sea, como dijo alguien, se, se la dan los cristos sufrientes. No solo hay un cristo, hay más, muchos cristos sufrientes ya, que sufrieron bastante. ¿Se da cuenta? ¿Ve? Pero. Es terrible, Dios detesta eso, porque en realidad desde que Cristo pagó el precio y nos entrega su palabra, ¿cuál debe ser el resultado? Jubileo. Jubileo. ¿Se da cuenta? Una vez que usted entra al jubileo, regresa a toda su herencia, no tiene tiempo para acordarse de los azotes que le daban. Una persona que no guarda lo errado y se encontraba, y si esa persona, ve usted, más bien disfrutaba su presente. Disfrutaba su presente, ahora tiene, tiene su tierra, tiene su casa, tiene todo, y se encontraba con el verdugo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, ahora ahora te veo en tu carro, te veo esto, sí, sí, más bien te llevo, sube, te llevo. Pero si usted se guardara las cosas negativas, aquí está, ya me acuerdo, te acuerdas que son látigos que me diste, ahora te va a pasar el carro encima. Las cosas erradas que usted lo guarda, adentro le empiezan a correr su actitud correcta, su ánimo correcto. Le hacen de usted una persona amargada, deprimida, angustiada, desesperada, mala, a final. A final, mala con sed de venganza, como la MEC. Si siete veces vengado caí, la MEC. En verdad los era 70 veces 7. Uno maté por mi golpe, otro por lo que me hizo, y el otro por lo que me hizo. Aquí y el otro por lo que me hizo. Todo en su memoria ha guardado lo malo. Pero ¿cómo debe estar nuestro mundo? Todo aquello, ve usted, por eso Jesús dijo, el que te ultraje, el que te precipo, ora por ellos. Si el enemigo, el que te hizo mal, te pide agua, dale, tranquilo. Y te va a decir, oye, oh, los azotes que te di como esclavo, y ya pasó, pues ya, me, ya no me duele nada, ya. ¿Eh? Toma nomás, ¿ve? Entonces, dice aquí, verso 7: Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, escuche, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, observe. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay virtud alguna, si no, ni hablaría. Si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, de que la gente se quede, wow, qué tremendo. Entonces, en eso pensar. Aleluya. ¿Se da cuenta? Pablo enseñaba eso. ¿Cómo la gente puede degradar a Dios? ¿Cómo la gente puede irles mejor? ¿Se da cuenta? Administrar el mundo, ¿ve usted? Correcto, de su pensamiento, porque el pensamiento es alimentado por esos cinco canales, ¿sí? Razonamiento, imaginación, ¿ve usted? Cualquier cosita que el diablo va a venir a borrar... oye, el del que te mira y se ríe, ¿qué estará hablando de ti? ¿sí? Activa la imaginación para lo malo, para que al final le saluda y ahora me saludas, ¿no está riéndote de mí y ni se rieron de usted? Me estaba mirando, no, estaba mirando más allá de usted, sino que pasaba la mirada por ahí nomás. Y usted piensa que era usted, se da cuenta, ve, ¿qué es? Es astuto. Vivimos en un mundo donde nos parecen las cosas normales y no entendemos por qué tanta desgracia, por qué tanto problema, por qué tanto sin sabor cuando de verdad es para estar siendo felices con la palabra de Dios, disfrutar la vida cristiana. Pero qué es, una de las cosas es que usted guarde cosas en su pensamiento, por la vía de la memoria, por la vía de los afectos, por la vía del razonamiento, por la vía de la imaginación, ¿no? que guarde, ve usted, esas cosas. Y de esa manera pasan. Como dijo un amigo, dijo, yo no me confío nunca de una mujer. Le digo, ¿y tu esposa sí Sí, dice, pero no sé, yo cualquier momento, ¿qué? ¿Tienes problemas? No, 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 dice, pero yo, yo ya sé, ya que una mujer de todos modos engaña. Así me dijo mi papá, y yo le creo, porque él tenía experiencia, solo espero, ¿cuándo será que me va a engañar esta nomás? Así va, andaba pensando. ¿Eh? Yo le digo, mira, si tú piensas, tú lo vas a crear. Porque aquello que tanto piensas, aquello que tú tanto estás esperando, no importa quién te lo dijo, mire lo que dice aquí la Biblia. ¿Se da cuenta? Porque Satanás, para hacernos daño, ve usted, él busca que el mundo de nuestro pensamiento sea alimentado, sea nutrido por uno de sus canales, con aquello que nos traerá un estado de ánimo. ¿Qué? Deprimido, angustiado, triste, melancólico. Todo eso no es de Dios. No. Si yo digo que soy cristiano y tengo eso, sería, sería simplemente decirle que Dios y el diablo son la misma cosa. Porque la Biblia contundentemente dice lo que es Dios y dice lo que es diablo. Muchas cosas que hemos salido, ya salimos de la religión, pero todavía no hemos salido del pensar errado. No hemos salido del desear, no hemos salido del imaginar, no hemos salido de estas cosas. Y somos llamados a salir de toda esa cosa que Satanás ve, infectó, cada fibra de nuestro mundo visible e invisible. Estamos sucios llamando poder y detergente natural, nada nos va a lavar. Pero Dios proveyó un agua que sí, es un cloro de Dios, que vuelve el pecado, lo descompone y lo regresa a su sueño original. Aleluya. Y el problema no está afuera sino lo que está dentro contamina al hombre. Entonces Pablo enseñó cómo debe uno administrar esto. Cada cosa, ¿ves? Cuando usted va... Va a recordar algo. Si va a recordar algo, tiene que considerar, ¿es algo verdadero? ¿Es algo honesto? ¿Es algo justo? ¿Es algo puro? ¿Es amable? ¿Es de buen nombre? ¿Hay virtud en eso? ¿Va a dar ánimo? ¿Es digno de alabanza eso? No, entonces ni para qué pensar, ni para qué hablar, ni para qué comentar sobre eso. ¿Se da cuenta? Pablo enseñaba eso a la iglesia. Y todavía le dice: Lo que aprendiste y recibiste y oíste, y viste en mí, esto a hacer. Pablo le Pablo, ¿me usted ¿Qué pasa? se hubiese puesto a quejar? No. Uy, que yo esto, que yo lo otro. ¿Se acuerda cuando Pablo se acordaba? Miren, azotes en esto, en lo otro. Uf, pero soy más que vencedor en Cristo. Me glorío de eso, porque sobre todas esas cosas, ¿se dan cuenta cómo puedo seguir en el Evangelio? Él nunca lo sabe eso para llorar. Hermanos, mira, aquí tengo la cicatriz y todavía me duele. ¿Se ¿Se da cuenta? Todavía me duele de lo que me pasó Y uy, lo pasé terrible y, y quejándose Eso, ve usted Es un ataque, una táctica de Satanás Para tenernos siempre en una condición Contentos, en una condición como en Esmirna No desearon salir de ahí Se resignaron Se resignaron Entonces cuando lo vimos dice Que empezó a hibridar Cuando usted tiene la palabra de Dios Tenían el alimento y, pero, pero no podían traer el alimento egipto pero en su mente este maná no, solo este maná no Quisiéramos este pero quisiéramos más los ajos, quisiéramos más la cebolla En su mente lo querían los dos, el alimento egipcio y el maná del cielo Lo querían, les gustaba, comemos maná pero a la misma vez queremos lo otro Igual usted dice tengo la palabra de Dios pero a la misma vez mi memoria mi razonamiento, mis recuerdos, mis imaginaciones, mis pensamientos, consecuencia. ¿Qué pasó? Entonces la ira de Dios se encendió. ¿Se da cuenta? Entonces la ira de Dios se encendió. Por eso, cuando miramos otras cosas aquí, vamos un poquito a, a la idea de Zemirna. el párrafo 59 El párrafo 59 del libro de las siete edades de la iglesia La edad de Esmirna Oh hermanos, uno, uno, uno debe ser consciente, ¿ve? A veces nos molesta a los políticos que Administran tantos buenos recursos de su País y tienen a su población en pobreza Y miseria no pero pero es más terrible Ve usted tener los recursos del mensaje Los recursos tan sobrenaturales un Mensaje que jamás hubo desde que tomó Lugar la caída y que el pueblo de Dios Esté en pobreza en su, en su victoria esté en Pobreza en miseria espiritual en derrota No que esté escaso de victoria escaso de Poder de ánimo de gozo de alegría con la Palabra de Dios no es justo, no es justo. No queremos operar como esos políticos, ve usted, eh, bajo la unción del diablo. Entonces, y bajo la unción de Roma, es tener al pueblo en pobreza y miseria, aún habiendo grandes recursos en cada país, grandes recursos, ve usted, que cada ciudadano la debería disfrutar. Pero esa misma unción de política romana se mete al mundo del mensaje y predicadores colaborando con el diablo para que con grandes recursos que hay en el mensaje la gente la pase mal. No queremos colaborar con el diablo. Y usted no colabore. Empiece usted a vivir una vida victoriosa y de esa manera alguien se va a preguntar, ¿y cómo has logrado eso? Y de una u otra manera va a ser ayudado en ello. Entonces, decía aquí el párrafo 59 de esta edad de Esmirna. La iglesia también se ha apartado de lo que era originalmente. Ahora, recuerde, nosotros aquí no podemos mirar atrás de nosotros, nuestra, nuestra historia, nosotros, nuestra vida. No vale nada. ¿Ve? Piénselo, hermanos. A veces nos gusta alardear y hablar tanto de lo que cuando estábamos sin la palabra de Dios. Es como lo mismo, lo mismo cuando Ruth fue al, al mundo de vos y hubiese empezado a hablar. Vos, quiero decirte algo vos. ¿ve? Cuando me tomaba de la mano Malón, cuando Malón me llamaba a pasear, cuando Malón me llevaba a la playa, cuando Malón me decía esto, me decía lo otro. ¿Usted cree que hubiese tolerado a esa mujer vos ahí? ¿Y usted cree que se llama cristiano y sigue con sus recuerdos negativos? con las cosas que no ha hecho Dios con las cosas que hace el Diablo toda cosa que le trajo tristeza angustia melancolía toda cosa quién cree que lo ha hecho Dios me trajo esas tristezas Dios solo hay amor gozo paz mire el fruto del Espíritu eso es lo que hay en el mundo de Dios y todas las otras cosas fue pues el Diablo y para qué vamos a hablar de las cosas que ha hecho el Diablo pues ¿Sí? entonces cuando usted es sabio y empieza a edificar su casa correctamente ya no deja entrar a, a, adentro cosas que no van a ayudar a su relación con Dios. Y vemos que una de las cosas que detesta Dios es que uno tenga recuerdos que lo pongan triste. Me acuerdo de la cebolla, me acuerdo de. Hey, ¿no? y, nosotros, y nosotros así nos acordamos de la cebolla, de los ajos, de toda la cosa mala que por ahí ve, no sucedió. Entonces dice, párrafo 59: de la, Edad de Mina. la Iglesia también se ha apartado de lo que era originalmente. Ella es una híbrida. Es decir, la iglesia nominal es una híbrida. La gente dice, observe, yo soy bautista. No fue así en el principio. Qué tremendo, ¿no? Por eso dice, ¿cómo, cómo cuándo se vuelve híbrida? Cuando tiene una condición presente que no es la misma que estaba en el principio. Y lo acepta, dice, y dice, yo soy bautista. Pero en el principio, era bautistas? No eran. ¿Por qué lo aceptas tú eso? Yo soy metodista. ¿Dónde está eso en el principio? La condición presente es suya está en el principio. Si no está, no la acepte. Sí, usted puede salir de ahí. No la acepte. Todo es porque usted lo acepta El día que usted no acepta eso, ese día su vida empieza a cambiar. Ese día. Por eso la palabra de Dios no solamente para darnos una información, para ponernos a trabajar en ello. Nada de, de cosas negativas, nunca más. Así sea algo que se lo acordó 50, 20, 30 años. No, no. ¿Por qué? Que la iglesia de Jesucristo era con un objetivo Seréis mis testigos Pero nosotros nos convertimos testigos del diablo Al empezar a hablar nada más ya en A veces no lo hablamos pero estamos dentro de nosotros Piensen piense y en las cositas negativas Piensen en lo mejor que puede usted En lo mejor, si, si usted quiere pensar en algo, recordar algo Recuerde lo mejor que le haya sucedido Lo que le traiga alegría, lo que le traiga gratitud Lo que le traiga regocijo es lo mejor que usted pudiera recordar, pero que alimente la alegría, todo lo que alimente el ánimo, como dice, todo lo que es de buen nombre, todo lo que, todo lo que es puro, todo lo que es digno de alabanza, en todo eso, pues bienvenido el pensamiento. Cualquier cosita que es otra cosa, vete de aquí. Ya no quiero eso en mi vida. Aleluya. Entonces, si ellos, dice, examinaran dónde está eso en el principio, pero no. Yo soy metodista, no fue así en el principio. Oh hermano nosotros dónde tenemos que poner la mirada Ahí en Éfeso Donde empezaron a caer Y volver a ese punto Para regresar a la edad apostólica ¿Se da cuenta? Donde empezaron a tener guerra Con la simiente errada En Esmirna ya se resignaron ya En Esmirna la, la simiente errada Ya dominaba ya Lo único que Dios le decía es tu pobreza Sé lo que vas a padecer Sé que te van a meter a la cárcel Te van a hacer lo que quieren a ti Pero en Éfeso todavía había pelea Todavía el pobrecito era la simiente errada. ¿Se da cuenta? Oh, hermano, pero en la edad apostólica. No sabían dónde meterse, todos esos seres de oscuridad. Entonces, ¿qué es? La vida cristiana que usted quiere vivir. ¿Cómo la anhela? La que estaba en el principio o la que usted tiene? Usted tiene que escoger, ¿la suya o la del principio? ¿La suya o la del principio? Usted, usted, lo que usted tiene ahora o lo que la Biblia dice que estaba en el principio. Tenemos que escoger. Sí. Por eso dice, por cuando la gente se hibridiza, cuando tiene algo que no sabe en el principio. Observe. Usted, usted tiene un caballo, ¿estaba en el principio? Sí. Pero si usted trae un mulo, no estaba en el principio. Se da cuenta, trae una naranja produciendo limones, eso no estaba en el principio. Entonces, cuando usted empieza a administrar, ¿ve? El mundo ve usted interior suyo. Como en el principio, como la enseñanza apostólica, como Pablo enseñaba a su iglesia, observe si usted se enseñado si hubiese sentado bajo la enseñanza de Pablo. Pablo le dijo, si vas a pensar en algo que sea algo que sea que al escucharte cu cu que cuando te escuchen hablarlo, porque el pensamiento llega a ser palabra, que cuando te escuchen hablarlo la gente diga, bravo. Qué tremendo lo de que dijiste. En eso pensar, dice, en cosas que al escucharlo otros digno de alabanza. Pablo enseñaba hacia su iglesia, porque Pablo sabía que ve usted toda la Biblia, toda la, él leía el Antiguo Testamento, lo mismo que leemos nosotros, sí. Y yo le mostró que todo lo de allá revelaba el ataque de invisible de Satanás en el mundo interior de la persona. Pero Satanás, cuando vivimos en el mundo de Satanás, solamente miramos las cosas cerradas en lo natural, pero las cerradas en lo espiritual no nos interesa. Pero así como es tan horrible en lo natural un adulterio, es tan horrible en lo natural pensar lo errado, recordar algo que le ponga triste, desanimado, melancólico, es tan horrible y tan pecaminoso. Vuelvo a leer, vuelvo a leer. Vuelvo a leer. Aquí en Números 11. Números 11. Ellos empezaron a decir, ve, decía el versículo 5, oh, nos acordamos. De lo que comíamos en Egipto y todo, nos acordamos. Y luego dice el verso 10, oyó Moisés al, al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno, a la puerta de su tienda. ¿Por qué lloraban, hermanos? ¿Qué les hacía llorar? ¿Alguien les había agarrado a golpes? ¿Qué les hacía llorar? ¿Y quién? ¿Ve usted? ¿Alguien, alguien, ¿Alguien ve usted? ¡Qué tremendo! El problema para ellos era lo que Dios estaba haciendo por ellos. ¿Se da cuenta? Empezaron a llorar por lo que empezaron a acordarse. Y cuando usted empieza a almacenar cosas que le hacen a usted, rencoroso, y a veces quiere que paguen que pague otros lo que le hicieron otros. ¿Se da cuenta? Lleno de ir y tantas cosas Pero dice el verso 10 Oyó a Moisés el pueblo que lloraba por sus familias Cada uno a la puerta de su tienda Y la ira de Jehová ¿Qué? La ira de Jehová se encendió en gran manera Y también le pareció mal a Moisés La ira de Dios se encendió en gran manera se da cuenta. Observe. Cuando nosotros no sabemos administrar esas cosas, no cotizamos nuestra vida cristiana como la en el principio, nuestro ánimo, nuestro gozo, nuestra alegría, hermanos, era tan poderoso, porque el enemigo no los podía detener. Era tan impresionante, todos los días se empezaban a contar la maravilla de Dios. Hoy qué pasó Pablo? Uy, me agarraron a pedrada, me sacaron muerto y, y, y de, con la soga al cuello me botaron allá en el basurero y me levanté. ¡Qué tremendo, ¿no?! ¡Qué poder! ¿Qué puede hacer eso? Dios está mostrando que su iglesia, acaso no él no dijo, "Yo edificaré mi iglesia sobre las sobre sobre esta roca y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella"? No prevalecerán contra ella. Dios quiere ver una iglesia poderosa, una iglesia gloriosa, pero el problema es que nosotros aceptamos nuestra condición presente a la que estamos acostumbrados atrévase a un nuevo anhelo a un nuevo deseo para usted a una nueva realidad para usted cómo satanás logró establecerlos en esmirna los estableció porque ellos quisieron lo aceptaron se resignaron en el tiempo del fin de por qué trabajó satanás usando los recuerdos usando la, para atarlo a usted para atarlo y no dejarlo salir y no dejarlo llegar a canaán que usó los recuerdos la memoria el razonamiento, sus imaginaciones de esa manera no llegaron allá ¿se da cuenta? pero para que nosotros podamos nosotros salir allá observe avancemos un poquito estamos en el párrafo 59 de la edad de Esmirna estamos en la mitad del párrafo dice en vez de la palabra de Dios directamente en vez de que los hombres sean llenos del espíritu y guiados por revelación dada por el espíritu, ahora hay credos, hay estatutos, hay, hay, hay suposiciones educadas de hombres educados. ¿Ve? La enseñanza ha tomado lugar de la revelación, nada más una enseñanza humana. El razonamiento ha reemplazado a la fe. ¿No? El hombre soluciona, entonces viene cuando uno se mueve bajo esas unciones. ¿No? Cuando uno se mueve bajo esas asunciones, trabaja la imaginación. Y una, la imaginación, ve usted, lo llama inspiración del Espíritu Santo. Al razonamiento, revelación. ¿Se da cuenta? A los afectos, amor divino. Aleluya, gloria al Señor, hermanito. Mira, déjame para, para limpiarte. Para, la corbata está un poquito manchada. Uy, ¿ve? Tengo amor de Dios. Pero nada de la realidad de la palabra de Dios. Y esas personas está todo bien Mientras usted no nos dé la contra ¿Se da cuenta? Entonces dice aquí El razonamiento ha reemplazado la fe Y programas han reemplazado la alabanza espontánea En el Espíritu En el Espíritu Santo No fue así en el principio La especie entera ha cambiado Ha llegado a ser una iglesia híbrida no, Bueno, hay un mundo grande ahí para entrar Pero vamos a, hoy día a dejar eso ahí El párrafo 60 Ahora pues cuando la iglesia llega a ser híbrida, cuando la iglesia llega a ser híbrida, híbrida, estamos hablando de la hibridez, ¿podrá producir cristianos puros? No puede. La vida o simiente que lleva a cristianos al nacimiento no está en ellos. Cosas semejantes tienden a reproducirse, porque los bautistas producirán bautistas, los metodistas metodistas, y se portarán como metodistas. Y no hay ninguno de ellos que sea conocido por el poder de Dios, ni tampoco podrá serlo, porque esto no está allí. Ellos son conocidos por su adoración ceremonial a Dios y por sus credos y por sus dogmas. Ahora, observe, vamos a leer este párrafo 61 y luego vamos a entrar a algo aquí. También tenemos un poquito de tiempo. Párrafo 61 dice, hablando acerca de los híbridos, ¿conoce usted el híbrido más famoso en el mundo? Ha estado aquí con nosotros por muchas edades, es el mulo el mundo es el resultado del cruce entre el asno y el caballo es un animal muy raro, no puede reproducirse él no tiene tipo de vida que pueda hacer eso, pero en cuanto al trabajo puede trabajar más que el caballo o el asno, pero fíjense en su naturaleza él es testarudo y no se le puede tener confianza porque su estado de ánimo pues de usted siempre ¿Sí? entonces dice él es un cuadro perfecto de la religión híbrida el mulo. Es un cruzamiento entre la verdad y la oscuridad. Un cruce entre la verdad y la oscuridad. Un cruce entre la verdad y la oscuridad. Un cruce entre el, el deseo y la necesidad de comer maná, pero con cebollas egipcias y todo por el estilo. ¿Ve? Por eso yo le digo, en, en las cosas naturales, ponga lo mejor que usted quiera poner de sus ideas, de sus pensamientos en, en tu construcción, en la cocina en el trabajo, en la escuela en lo mejor pero en la vida cristiana hay algo que debe quedar claro para nosotros ¿sí? lo que el hombre desde Génesis dijo que puede hacer no funciona, no vale me hago tiguera. no, no vale eso eso no cubrirá su desnudez lo que es en la, por eso cuando usted entiende eso para la vida cristiana si usted quiere recursos usted dirá la palabra de Dios no meterá sus ideas no somos babilónicos denominacionales para estar yo pienso, yo siento, yo creo, me parece, no, no, ese es para Babilonia, ¿se da cuenta? Entonces dice aquí: es un cruzamiento entre la verdad y la oscuridad. Escucha esto, dice. porque el caballo, el caballo es un tipo del verdadero creyente, no, el caballo es un tipo del verdadero creyente, y el asno es un tipo del ser inicuo desde el mundo. Por eso decía que, el, que, el, que el, el ser inico, el del mundo, ¿tiene opción a, a, a redención? Sí. Porque el asno, leímos ahí en Éxodo, el asno podía ser redimirse. ¿Y de qué tipo del asno? De un ser inico, del mundano. El caballo dice fino, es tipo del creyente verdadero. Pero cuando mezclamos las ideas paganas del ser humano con las cristianas, llega a ser un híbrido. ¿Se da cuenta? ¿Y más opción tiene el inico? Que el que mezcló cristianismo con paganismo, que el que mezcló la palabra de Dios con sus ideas, ya no tiene opción. Observe aquí: dice, porque el caballo es un tipo del creyente verdadero y el asno es un tipo del ser inicuo. Si ustedes los mezcla, si usted los mezcla, tendrá una religión formal y estéril: estéril. Nunca usted será nada más que un miembro de iglesia Y se contentará siendo un miembro de iglesia La hibridación nos hace cruzar por esta tierra Improductivos Porque el mulo cruza por esta tierra Y nunca se reproduce Y nosotros nos encantará cruzar esta tierra Ser miembro de iglesia Sin ningún resultado en nuestra vida cristiana Ese es el, ese es el efecto de la hibridación ¿Te da cuenta? pero cuando la hibridación está fuera de nuestra vida, oh hermano a usted le faltará el tiempo para emprender acciones en favor del reino de Dios, observe si usted lo mezcla tendrá una religión formal y estéril, ya no tiene la simiente de vida, está muerta, ella no puede hablar ella es, es cuando alguien se hibrida puede hablar acerca de la verdad pero no la puede producir, no tiene a Dios en su medio sin embargo se reúne y habla acerca de Dios Mientras que sistemáticamente está negando el poder, el poder, ¿cómo? Con debilidad, ¿se da cuenta? En vez de hablar del poder, en vez de hablar de cosas poderosas, empieza a hablar de cosas desastrosas. En vez de pensar en cosas en el poder de Dios, piensa en los desastres. ¿Se da cuenta cómo son el mundo de afuera? Porque vivimos en un mundo donde es así: toda noticia mala hay que publicarlo. Un muerto aquí, un accidente aquí, hay que publicar eso. ¿Se da cuenta? Un robo, aquí hay que publicar eso. Un asesinato, aquí hay que publicar eso. Un buen trabajador aquí que ha hecho bien su trabajo, que tiene bien su, 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 su finca, su terreno. Uno que ha hecho bien su casa. No, no, eso no. Todas las cosas buenas no hay que publicarlo. Y cuando alguien viene bajo la unción pagana, mundana, es igual. Todo lo malo, de eso habla. Todo lo triste, de eso habla. Todo lo melancólico, de eso habla. Y todo lo glorioso, eso no, porque es un canal de Satanás. Pero el canal de Dios, todo lo puro, todo lo santo, todo lo bueno. Entonces hay que saber administrar adentro de usted qué tiene, qué archivos tiene. ¿Se da cuenta? Entonces cuando usted mira la televisión cómo sale. Uy, mira un muerto, mira esto, mira lo otro y ya nos gusta ya. Hablamos a ver la noticia, ¿quién más murió? ¿Dónde habrá habido asaltos? ¿Dónde habrá habido robos? ¿Dónde habrá habido esto? Ya no vamos a ver qué más descubrimiento, qué más buenas cosas hace el hombre en este día. Porque hay cosas buenas que está Haciéndose, Algo que nos daría ánimo. ¿Ve usted? Pero la otra es para tenerlo desesperado, para tenerlo, ve usted medio loco, desanimado. ¿Se da cuenta? Toda cosita mala hay que publicar eso. Noticia. Todo lo malo es noticia. Todo lo bueno no es no es noticia. Porque la gente, ¿quién va a querer ver lo bueno? Porque la gente ve usted bajo la unción de Satanás, están siempre por lo negativo. Ellos por lo negativo lo apuestan todo. Cuando se meten a la vida cristiana con ese tipo de unción, usted va a encontrarlos siempre en negativos siempre pesimistas, siempre desanimados ¿se da cuenta? dentro de, dentro de ellos, afuera algunos porque si les enseña la palabra de Dios ya no hablo porque si no yo me van a decir que soy negativo no es si usted lo hace o no lo hace, es adentro si es que está adentro, porque si es que está adentro Dios ya lo vio ya pues entonces quién nos va a lavar? entendimiento que debemos nosotros administrar correctamente nuestro mundo interior entonces dice ve Sistemáticamente niegan el poder, ellos niegarán la palabra en el mismo nombre de Señores. No hay esperanza para tales, no hay esperanza para tales. ¿Se da cuenta? Entonces, son características que hay en la hibridez. Observe el párrafo 62. Decía: el asno puede ser redimido. Ya sabemos de qué tipo es el, el asno de qué tipo, del pagano, del mundo. Él puede ser redimido. Todo miserable pecador puede ser redimido por el sacrificio de la sangre de Jesucristo. O, rechazado a, o rechazando a Cristo, se ha rechazado él mismo. Pero el mulo no se puede redimir. Entonces en el mundo cristiano, ¿qué es, ¿qué es el mulo? Ve usted el cruce. ¿Se da cuenta? Del paganismo con el cristianismo. El paganismo siempre es negativismo, siempre es negativo. Negativo. Y Dios siempre es positivo. Señor, pero este es difícil. No digo, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Satanás hará de todo para volverlo. Toda la carrera de Satanás, para que funcionen sus obras de él, es que usted acepte vivir en el mundo del negativismo, ser negativo, alimentarse de negativismo, ver negativismo, pensar negativismo, hablar negativismo. Entonces cuando van a predicar de la vida cristiana, entonces irán a la escritura que justo... Buscando ciertas escrituras para justificar la derrota, no el poder de Dios, pero la derrota. David falló, Noé se emborrachó y ciertas cosas por ahí. Como dijo un predicador: Yo soy hijo de Noé, mi padre era un borracho y yo soy hijo de Noé. ¿Se da cuenta? ¿Ve? Entonces, buscando justificar la derrota. Eh. Aquí. Es donde queremos nosotros eh, entrar un poquito a otra característica, por cuanto dice el párrafo 64. Cuando la iglesia se aparta de la palabra, creerá cualquier cosa. Observe. Cuando la iglesia se aparte de la palabra, toda cosa va a creer. ¿Ve? Uy, va a sacar todo tipo de doctrina. ¿Cierto? Y si por ahí ve ya la, la, la cámara por ahí una pequeña luz reflejando, ya. ¿Se da cuenta? La columna de fuego, hermanos. Y tanta cosa. Cuando la iglesia se aparte de la palabra Dios creerá cualquier cosa. Es como Eva, cuando nació Caín. Ella dijo. He adquirido varón por Jehová. Ahora, ¿se da cuenta usted de que eso era verdad? ¿De eso, eso en verdad lo que ella quiso decir? Ella pensaba que tenía un varón por Jehová. ¿Ve usted? Cuando ella fue engañada al tomar la palabra de Satanás en vez de tomar la palabra de Dios. Pero entonces pensaba que todo lo que decía estaba correcto. Si ella dijo que tenía un varón por Jehová, entonces tenía un varón por Jehová. Ahora aquí son dos cosas que, que, que nada más vamos a enfocarnos un poquito de tiempo. Escucha. La hibridez. Nosotros, nosotros estamos en ese mundo. Y voy a mostrarles eso. Somos llamados a salir de eso. O quedarnos ahí si queremos. Porque la hibridez tiene un resultado. ¿Y cuál es el resultado? Entercarme que en lo que yo siento, lo que yo digo, lo que yo soy, está bien. Por eso es que la gente no cambia. ¿Se da cuenta? No consideran la palabra de Dios como uso absoluto. Porque la hibridez no tiene, ve usted, nada con qué. Producir la manifestación de la vida Permítanme regresar a, a lo que leí acá en San Lucas capítulo 10 San Lucas capítulo 10 Jesús Después de la cosa designó el Señor también a otros 70 A quienes envió de dos en dos delante de él A toda ciudad y lugar a donde él había de ir les decía, escucha esto, es Jesús hablando, la mies a la verdad es mucha. Escucha esto, más los obreros, pocos. Solución. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Observe, la mies es mucha, los obreros pocos. No, Rogad, dice Jesús al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Permíteme leer aquí. Es el mensaje. Hay una sola manera provista por Dios para cualquier cosa. Hay una sola manera provista por Dios para cualquier cosa. Hay una sola manera provista por Dios para cualquier cosa. Vamos a leer. el párrafo 42 ahora si nosotros nosotros tenemos que saber ve usted el efecto de eso y lo que va a pasar si usted se queda bajo su hibridez mire esta será la forma en la que sucederá pero si usted sale de ahí recuerde que el poder de Satanás el profeta por eso toca bastante hablando del híbrido aquí en esta edad de Esmirna porque a través de eso Satanás iba a hacer fuerte su obra nosotros examinamos eso que es el traslape hacia el segundo sello, se requería hibridez ¿ve? tomando lugar. Y nosotros tenemos que sacar eso fuera de nuestra vida. Mientras no lo saquemos, observe lo que pasa. Párrafo 42. Hay una sola manera provista por Dios para cualquier cosa. Miren, uno no puede tomar una planta que ha sido plantada e hibridada con algo para que se reproduzca y así volverla a plantar. No lo hará. ¿No? Una vez que es hibridado, dice, ya no puede tomar la semilla de un híbrido. Y que se reproduzca, no, no lo puede hacer, porque el híbrido no se reproduce. ¿sí? Uno no puede plantar una planta que ha sido plantada e hibridada con algo para que se reproduzca, no puede hacerlo. Y así volverla a plantar, no lo hará, no se reproducirá, no puede, porque el mandamiento de Dios aún sigue siendo el mismo. Cada semilla tiene que producir según su género. Observe. ¿No? Jesús dice: ¿por qué no hay obreros? En otras palabras, ¿por qué no hay sembradores? Del Evangelio, de la buena semilla, de la semilla de la vida, porque la palabra de Dios es la semilla de la vida. Y usted, vamos a salir un poquito más abajo. ¿Por qué no hay? ¿Por qué hay que rogar al Padre que produzca eso? Solo Dios lo puede producir. Porque la misa es mucha y los obreros son pocos. ¿Por qué? ¿Se da cuenta? ¿Por qué no hay gente que tenga hambre, hambre, de hacer correr la, la palabra de Dios? La palabra de Dios. ¿Por qué no hay? La respuesta es que están bajo el mundo de híbridos. Mientras usted se mueva bajo la unción de un híbrido, usted nunca tendrá carga por la que Jesús está diciendo que hay que orar y pedir por eso. ¿Se da cuenta? Estará contento siendo un miembro de la iglesia. Estará contento de, si le dicen, hermano, hay que apoyar la iglesia. Hay que acordar con tanto, apoyamos con tanto. O tenemos que trabajar, tenemos que hacer esto. Con todo eso, usted. Dice el profeta: trabaja más el mulo, incluso que, que el caballo, pero el híbrido no puede ser una cosa, no es una carga para él que hay pocos obreros en la mies. Para el híbrido no hay esa carga, porque dice: No se puede reproducir, no tiene con qué, no tiene esa carga, no tiene ese deseo, no tiene ese anhelo, no clama por ello, no puede por la hibridez en la que está su mundo. paga el precio, no se prepara para eso, no. No crece por ello, no puede. ¿Cuál es la consecuencia? Por eso es que la edad es mirna, carga por la palabra de Dios, ya no, ya. Solamente cumplir miembros de iglesia, así murieron la otra generación peor, la otra peor y la otra peor. Nadie tenía carga. Porque la palabra de Dios corra Y porque la palabra de Dios Iba a ser polvo Toda doctrina errada La palabra de Dios Iba a ser de, destrozar Hacer pedazos Toda doctrina del diablo Toda doctrina errada Pero esa carga No hay en el híbrido Mientras usted Te ve a José Unción Usted no tendrá esa carga Estamos mostrando ahí Puede plantar una planta Dice Una, una que ha sido hibridada Puede sembrarlo No tiene con qué reproducirse No tiene Se da cuenta, por eso que, como empezó, dice al principio, como era cada uno para ellos ser una carga que el evangelio corra para cada uno de ellos. Y la enseñanza de Pablo es orar para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. El ángel le decía: Salgan y párense y sigan enseñando las palabras de esta vida. Pero cuando la hibridez entró, la palabra de Dios que corra. Ya no fue una carga para ellos. Empezaron a perder el interés en ellos. Empezaron solamente a aceptarse ser miembros de iglesia. A vivir en el mundo de Satanás y no lo saben. Hermano, pero yo no soy híbrido porque escucho la palabra correcta, la palabra verdadera. Permítame mostrarle el híbrido, llega muy lejos. A ver si usted se atreve a ir más allá del híbrido. Y voy a mostrar hasta dónde llega el híbrido. A dónde llega usted el híbrido. Y luego. Asume el reto de ir más allá que un híbrido. Dice aquí, cada semilla tiene que producir según su género. Porque el mandamiento de Dios aún sigue siendo el mismo en Génesis. Cada semilla tiene que producir según su género. Génesis 1. Uno, Génesis 1. Si no, si no, se, si no se reproduce, es una semilla híbrida. Con una vida pervertida. Y pronto morirá. Si es un híbrido. Simplemente dejará de ser. Observe, al sembrar el maíz híbrido, que si es un híbrido, ¿qué pasa? Eso llega hasta donde debe salir la mazorca. ¿Se da cuenta? Cuando usted siembra un maíz híbrido, una planta híbrida, una semilla híbrida, nace, sí, nace. Igualito que la demás. Rapidito nace. Crece rápido. Pero cuando va a florear, ahí empieza. Justo antes de producir el fruto. ¿Se da cuenta? Así es un híbrido Oye hermano Me bautizo Sí ahí entra también el híbrido Entra Hermano júbilo Danza, canto Escuchar la palabra correcta Todo entra Pero a la hora de que Él produzca la palabra de Dios Que él Que sea una carga para él De llevar la palabra Ahí ya no puede Ahí se echa para atrás Ahí se pone contento Él no tiene esa carga Ahí nada más Hasta ahí, El híbrido no puede llegar Hasta oír a Jesús Que la mía es poca la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad que, la, el Señor, que el Señor envíe obreros a su mies. No quieren ser enviados por Dios. Si los enviara a la iglesia, si sí irían. Porque si la iglesia los envía, no necesitan la semilla de Dios. No necesitan la unción de Dios. Si la iglesia decía, ven, te hago Evangelista, el que menos quisiera. Porque la gente está esperando que la iglesia la haga. Tal vez muchos aquí están esperando que la iglesia venga y les ponga las manos. O el predicador los ordene, evangelista, predicador, y todo eso. Ahí se moverán. Pero sin semilla de Dios. Pero el que no es híbrido, trate, dice el profeta: pónganle un poco de cemento aquí. Si, si es una, una, una grama verdadera, se, abre, se va por allá, aunque sea salir. Dije que un joven quiere ser, quiere, quiere escuchar el clamor de Jesús. Y le dirán, hermano, tú no, tú no, siéntate tú no predicas nada. Si, ya, ya nomás, o por cualquier lado, usted, usted, él, él no puede quedarse sin producir fruto. Sí. Pero si uno es un híbrido, solo llega hasta ahí, dice. Si es un maíz, solo llega cuando ya va a salir, cuando ya va a salir, el, ¿no? El, el choclo ya va a salir, el maíz justo ahí, hasta ahí no nomás llega, ya no puede ya. Después sí sale, aparece bien, todo. Crece, pero a la hora de florear, y ahí se, se muere. Entonces dice el profeta: al sembrar un maíz híbrido, eso llega hasta donde debe salir la mazorca y se vuelve amarillo y retrocede. Párrafo 44. Y lo han hecho así en la iglesia. Han tratado de hacer una iglesia más bonita, tal vez mejor, una cosa más hermosa. Lo han hibridado y al mezclarlo con alguna clase de doctrinas hechas por el hombre. Y así sucesivamente. Y llega hasta la palabra. O sea, hasta dónde llega el híbrido. La iglesia híbrida. ¿Hasta dónde llega? Hasta la palabra. Uy, es tremendo. La predica está dura. Uy, está difícil. Hasta escucharla. ¿Se da cuenta? Hasta tal vez decir la amén. ¿Se da cuenta? Algunos llegan hasta leerla. Algunos llegan hasta saberla. Pero no se puede reproducir en ellos. Ellos siempre estarán en silencio. Ellos no pueden llevar la palabra, de Dios, la palabra de Dios. No se puede reproducir. No será una carga la oración de Jesús. La, el consejo de Jesús. La, de, el, la enseñanza de Jesús. Por eso Jesús dijo: Vayan. ¿Sabe qué? La misa es mucha. ¿O no es así hoy? ¿Quién espera usted que lo haga? La única cosa que sabe, nada más el híbrido. Nada más sabe. Mira, un pastor falso allá, otro falso allá, otro falso allá, otro falso allá. Pero él no hace nada por cambiar la situación. Nada más de eso, así el híbrido. Pero el que no es híbrido, tal vez ni tiene nada que decir que fulano es falso. Él se va y muestra lo correcto. Él se va y se mueve con lo correcto. Es decir, no es justo que el pueblo se alimente de esa basura. Déjame, Señor, llevar algo verdadero. No necesito un púlpito, pero déjame moverme con lo verdadero. De aquí para allá. Por eso usted da cuenta. Si usted nada más quiere correr la carrera y, move, y moverse como un híbrido, ah, sí, vamos, el culto, la iglesia, la predica y todo por el estilo. Sí, que la palabra salga, pero la carga no será que usted. En otras palabras, el diablo lo convencerá que usted no lo puede hacer. Y la única manera que, un, que una planta no se reproduzca es porque ha sido híbrido. Si es, que es, si es que no es híbrido, dígale a la naranja que no se va a reproducir. Dígale, semilla, tú no te puedes reproducir. Te entierro, pero no te vas a reproducir. Dígale eso saldrá porque tiene una ley, por Dios, cada semilla se reproduzca según su género. Según su semilla que esté en él. ¿Se da cuenta? ¿Ve usted dígale a la vaca, nunca vas a tener un becerro. Eres tú única y así, dígale. ¿Ve? O dígale al banano, nunca vas a producirte, o a cualquier semilla que no sea hibridada. Pero al mulo, así usted le diga: vas a tener mulitos y vas a ser una gran familia. Y, y di amén, y alza tus manos, y glorifica a Dios, y danza, y vas a tener, y vas a tener, y nunca lo tendrá. Porque esto es un desafío. Cualquier, cualquier cobarde, usted quiere nada más esconderse bajo la sombra de una atmósfera. Pero Él no tiene la carga por ello. Los híbridos lo hacen. ¿Hasta dónde quiere llegar usted? Estamos mostrando en el mensaje. Estamos mostrando hasta dónde llega la iglesia, dice. Ahí está, ve. Así dice. Doctrinas hechas por el hombre, así sucesivamente. Y ahí, y ella dice, esa iglesia híbrida llega hasta la palabra. A donde podría reproducirse de nuevo, dice. Pero muere ahí. Justo hasta la palabra. Donde esa palabra debería reproducirse. Correr a través de cristiano. Pero hasta ahí no más llega. La palabra llegó ahí y no podía avanzar más de esa persona. Es una carga para Él Para Él no es una carga La palabra que llega a mí Pero que es una carga Que siga avanzando en Él No es No es Es la unción de hibridez Es la unción en la que estamos Pero usted puede hacer volar eso Ya no operando Si lo siente y nada por el estilo Sino prestando atención Abriendo sus ojos A lo que la Biblia requiere Aleluya Razón, pues el diablo hizo lo que quiso. Ya no había gente que tenía esa carga. Todo el mundo contentos en sus quehaceres. Pero la carga de que el Evangelio corra, ya no querían. ¿Qué tengo que hacer esto? ¿Qué tengo que hacer esto? Pablo era un hombre de negocios. Sus propios negocios tenía. ¿Se da cuenta? A cada lugar que llegaba, rápido hacía su, instalaba su, su, su tienda. A veces un año se ponía su, 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 su local ahí para, hacer, para vender. ¿Se da cuenta? Pero su carga era que la palabra de Dios avance y cuando usted tiene, quiere, quiere avanzar ahí, usted puede. ¿Pero sabe qué? El Señor tiene que enviarlo. Y para que el Señor lo envíe, el Señor quiere tiene que entrenarlo. ¿Cuántos quieren ser entrenados por Dios? Aleluya. Y si él lo entrena, le prepara, le pone en condición, lo envía. Dijo, "Rogada al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. ¿Por qué no habrá obreros? ¿Por qué la mies es mucha?" por hibridación la vida se está extinguiendo la palabra de dios llega 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 pero ahí se queda hasta ahí llegan los servicios no avanza más allá ahí se queda por eso dice, los libros llegan llegan dice hasta la palabra donde se podía reproducirse de nuevo pero allí muere Que hay solamente una manera de hacer las cosas. Y es la manera de Dios. Fuera de eso, de nada sirve. Porque no volverá a reproducirse. Pero cuando usted dice, este mensaje que me llegó a mí, no me llegó vanamente. Mientras Dios esté en la tierra, este mensaje no va a estar en silencio. Este mensaje no va a estar escondido. Aleluya. Este mensaje tendrá alguien que la, que la haga conocer. Alguien que la represente. Alguien que la levante. Dios, prepárame. Tienes que golpearme Tienes que sacarme obediencia Tienes que sacarme el orgullo La soberbia La arrogancia Pero no quiero ser No quiero vivir en el mundo De los híbridos Aleluya ¿De El híbrido llega hasta la palabra Pero de ahí para allá No puede avanzar ¿Pero qué sería lo siguiente? Que la palabra corre en él Ahí solo llegan los que han salido de hibridez Porque nosotros estamos bajo toda esa Demunción, toda la basura que el diablo La amontonó de dos mil años atrás, ahí hemos Nacido nosotros Ahí hemos nacido, pero si Dios abrió el libro Como en los días de Josías, su padre, su Abuelo y todo 400 años de tanta inmundicia Josué, Josías pudo salir por el tiempo, que no voy a ir allá. Pero Josías pudo salir. Eso es para mostrar que habrá un pueblo que, que deseará salir. Pero muchos no salieron. Por más que Josué, una vez que Josué recibió la palabra, oh, gloria a Dios, te humillaste a la palabra de Dios, dijiste amén, tu corazón se enterneció tú no vas a perecer. ¿Se quedó ahí? No, dijo, vengan de que el más pequeño es más grande. Y le hizo correr la palabra de Dios. Porque él sí salió de hibridez. Aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso es la característica de un genino cristiano. Esa es de la realidad. Y un verdadero creyente. Fuera de eso, hermanos. Todavía no es correcto. Por eso si usted va, se mueve, busca, es para prepararse. Porque usted dice, por mí va a correr la vida. Yo no quiero que la vida se detenga. Aleluya. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas, podemos ver, por la palabra de Dios, como el diablo avanza, como tomó lugar, por eso Esmirna empezó a hibridar la gente. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no corra. Si la palabra de Dios no corre, el diablo tiene mucha gran cosecha. Y Esmirna, el profeta, empieza a tocar estos puntos de hibridez. ¿Ah? Ahí está lo que a usted le conviene. ¿Se da cuenta? Hermano dice: ah, ya, de aquí en adelante tú vas a repartir folletos, tú vas a hacer esto. Sin la unción de Dios no habrá quien le preste atención seriamente. Y le escucharán para discutir. Y usted puede persuadir, puede rogar, puede suplicar, puede decir, mire, y trabajarlo al sentimentalismo a la gente. Pero bajo la unción de Dios usted captará el corazón del predestinado. Porque no es las cosas naturales las que cuentan, las que bastan. Hermanos, debemos estar cansados de ese, de, ese, de, 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 de ese estilo de lenguaje de la gente. Y, y, y debemos tener la vida. Y debemos, y debemos nosotros hacer esto. Y debemos nosotros hacer aquello. Y debemos, debemos cansarnos de gente que habla así, como. Y, y debemos nosotros entrar al mundo de gente que opera en eso sin tanta bulla. Te acuerdas este como David Ben Gurion Tanto escuchaba del sionismo y años y Años venían y hablaban de la patria, de la Tierra, ve usted y, 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 de, y de Israel y regresaba Mucho joven hablando de eso y maravilla De eso pero nadie tenía la carga de Trabajar por ello Nadie, es. entonces cansó él dijo ya estoy Harto de oír yo quiero ir allá yo quiero ir y hacer. Se fue allá. Encontró miseria, pobreza, desgracia. Nada bueno. Él dijo: Yo no seré uno que me regresaré a dar historietas. Es que estuve en tierra prometida. Uy, qué bonito allá. Se siente hermoso. Por ahí caminaron los profetas. No, dijo: Hay un pueblo que sufre. Hay una gente que necesita un hogar. Y un muchacho. Yo dijo: Yo quiero trabajar. ¿Se da cuenta? A su juventud, a sus 18, 20 años. Pero pudo tener tan encendido su corazón con esa carga de traer a escena la realidad de la profecía, no hablar solo de ella, pero llevarla a cabo que a esa corta edad él pudo hacer que más de usted de 50 mil judíos le tomen en serio a ese muchacho. No es cuán joven usted sea, no es cuán anciano, no es cuán nadie sea en la unción y en la influencia que Dios le va a dar. Cuando le enseñe sinceridad en lo que hace Cuando le enseñe fidelidad, seriedad, firmeza, convicción Dentro de usted no va solo Va con su, con su, con su corazón encendido Para que esa realidad funcione En el alma de los creyentes Pero la hibridez, el camino, el camino fácil es el camino de la hibridez Solamente me quedo, llego, oigo la palabra, escucho la palabra Me reparto un folleto por aquí o un disco tal vez por acá Todas esas cosas son buenas ¿Se da cuenta? Y a veces ayudan un poquito Porque es un trabajo en el Evangelio Porque el híbrido trabaja bastante Pero él no lo puede hacer, él, él no lo puede hacer Él sigue derrotado por la ira, por el enojo, por la soberbia Por la arrogancia, por la mala actitud Por toda cosa que desanima Sigue derrotado y le gusta estar ahí Y no sale Y es un estorbo Se cuenta. Entonces la palabra de Dios debemos confrontarnos con ello y la palabra de Dios nos da la opción de una nueva realidad. Por eso quería unir estas cosas para que podamos ver este punto. Se da cuenta? Cuando miren la palabra de Dios, por eso dice tome el librito, ¿para qué? Cómelo y qué más? ¿Y qué más? ¿Y? Bro, ¿Qué cree que es eso? Obreros en la mies. Esa destrucción que Jesús dijo, ¿sabe quién lo va a tomar en serio? Aquellos que, que están dispuestos a salir de esta condición, que el, que el diablo, ve usted, nos no susurra al oído. Ya pues, ya, ya, no seas fanático. Y escuchaste ya, y escuchas la palabra, tal vez te conectas, tal vez ya aprendes algo, hasta vez compartes ya, ya lees en el compañerismo, en Skype, ya. ¿Pero le crees a su familia? Han visto y pueden dar testimonio que usted realmente ha cambiado su vida al ritmo de la palabra de Dios. O todavía es un cobarde que no une su testimonio a la palabra de Dios. El híbrido llega hasta ahí, pero que la palabra de Dios avance por él no puede. Qué desafío, ¿no? ¿Y nos gustan los desafíos o no? Aleluya. Nos gustan los desafíos. No queremos que sea fácil, porque Dios nos dio con qué salir. Nos dio con qué salir, nos dio con qué vencer. Y cuando miramos a este enemigo, como él nos quiere, ja, no te va a dar gusto a ti. Yo quiero agradar al rey, dijo Esther. Aleluya. Así, parémonos en esta hora. Con esa clase de carácter, con esa clase de actitud, para una semejante victoria como la Iglesia Apostólica, es posible. Hay que saber cómo administrar nuestro pensamiento No dejar que la memoria nos cale a cosas negativas No, 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 hay que mejor pensar Cómo ser un obrero en la mies Ay es que hermano no tengo el título de evangelista predicador oh. oh, es tan poderoso Cuando usted tiene esa carga que la palabra de Dios avance Dios le abrirá paso En tiempo presente Que Dios pueda vencer su vida Vamos a orar Y luego, bueno si Dios permite Continuamos el día de mañana. Aleluya. Vamos a ver. Señor Jesucristo, queremos, Señor, enfocar nuestra atención la verdad de tu palabra con, ese, con esa fe robusta, de creerlo, de fijar nuestra mirada en ella, no querer adornarlo, no querer eh, desviarlo con un enfoque diferente, quedarnos con el enfoque, Señor, que desafía una nueva realidad en nosotros, de ser aquellos, Señor, que trabajan en que tu palabra avance. Dios Todopoderoso. Si la iglesia, Señor, envía, pues ¿quién lo no quiere hacer? una obra de iglesia porque no funciona porque no vale porque solamente alimenta la maquinaria religiosa pero si tú envías Señor no nos envías a hacer gente religiosa ni a persuadir nos envías Señor a destruir, a arruinar a derribar, a arrancar todo el mundo de Babilonia de la gente y luego plantar y edificar tu palabra Señor porque esa es la única realidad el único trabajo que realmente vale que realmente cuenta que tú puedas Señor ser allá ser, ser invitado Ser anhelado En corazones de tus hijos Para esa realidad Para la que tú oraste Para la que tú dijiste Que debíamos orar Señor Podemos considerar tus palabras Tú mismo Que escribiste Apocalipsis Tú mismo dijiste Que la mesa es mucho Obreros pocos Gente que quiera Señor Ser un portador De la palabra de Dios Sin mezcla Sin hibridación Pura Dios Que no solamente Estemos mirando Quien no lo hace bien y nosotros no haciendo nada. Y justificándonos. No, Señor. Nos has dado tu palabra para sacarnos de ese mundo. Y nos has dado tu palabra para introducirnos a un nuevo mundo. El mundo de la vida. No el mundo de la hibridez. El mundo donde la semilla. Donde la vida sí continúa, Señor. Aleluya. Y gracias por eso, Señor. Gracias porque creo que cada uno de tus hijos. Podrán hacer frente a tu palabra. Con sinceridad. Confrontarse con ella. Y poder, Señor. Ir a tu presencia con sinceridad y con súplica Señor tal vez como Danzón una vez más Señor darnos una oportunidad después de tantos años que tal vez hemos visto nada de resultados Señor desde que el profeta se fue algunos contentos con algo superficial pero eso no es la realidad queremos algo contundente Señor algo que sea una victoria aplastante como, como Eliseo Dijo: Si hubieses golpeado más de tres veces, si hubieses golpeado cinco, seis, más de siete veces, hubieses tenido una victoria contundente, total, hubieses acabado con el enemigo. Danos, Señor, un corazón lleno de ambición, de una victoria total. Dios Todopoderoso, gracias por este momento, gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Aleluya.